Seamos honestos. ¿A cuánto le gustó la película de anoche? Levante la mano si le gustó, sea sincero. Ay, hay otros mentirosos que no quieren levantar la mano. No se vaya a llevar esa película para la casa, que ese no es Jesucristo. No se lo vaya a llevar para casa. Ese no es Jesús. Ese es un desgraciado artista ya, escarneciendo de nuevamente al Señor. Si a usted le hubieran matado a su madre y la hubieran hecho así, la quisiera ver. Bueno, te voy a enseñar cómo mataron a mi mamá. Usted no le gustaría, exponiendo de nuevo en vituperio a Jesucristo. Mucho cuidado, porque si usted va a hablar de idolatría, ese no es Jesús. Y si en su mente es Jesús, usted es idólatra y usted va para el infierno. Si usted me dice que el de la película es Cristo, usted es idólatra. Usted es idólatra, porque usted ya dijo que ese es Cristo. Ya lo dijo. Entonces no condene al católico. Entonces no condene la vaca y se bebe la leche. No condene la vaca y le gusta la leche. Entonces usted es idólatra. Entonces usted va para el infierno, porque usted ya dijo que el de la película era Cristo. Entonces tengamos cuidado con la Biblia. La están vendiendo ilustrada. Ahí sale Cristo. Ahí sale Jesús, dijo, vendrán muchos Cristos. Y ese es un falso Cristo. Lo que usted miró anoche no es Jesucristo. El justo anda por fe y no por vista. Le dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron en el sacrificio. No podemos dramatizar una verdad tan real del Calvario, hacer la fábula. Pedro dice, no les hemos dado a seguir el ministerio del Evangelio siguiendo fábula. Estamos en el libro de 1 Corintios capítulo 8 versículo 10. Porque si alguno te trae a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa del lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será también constituido y sacrificado a los ídolos. Verso 11, por el conocimiento tuyo se perderá aquel hermano débil por quien Cristo murió. Se va a perder el hermano débil por quien Cristo murió. Yo tengo conocimiento, yo sé que soy un hombre de Dios, yo puedo ir donde quiero, yo ando. No, aquí no es de yo sé, no. Yo le dije al pastor ayer, hermano, ¿quién me va a llevar a la radio? Me dice la hermana, le digo, no, conmigo tiene que ir otro varón también, por favor. Yo sé que yo hubiera ido y ninguno de ustedes me hubiera dicho nada, por respeto. Pero no, yo sí le voy a decir algo a usted, porque en Ezequiel dice que si mirás desviarse al justo y no le llama la atención, él se va a morir, pero la sangre de él te la van a demandar a ti. Yo se lo digo a usted. No va a llevar la película de anoche a su casa. Para yo librarme la sangre suya, le digo, no va a llevar esa basura a su casa. Que ese no es Jesucristo. Tengo que librarme. Ese hermano es traidor, es ofensivo, no importa. Yo me estoy librando. Yo no quiero la sangre de nadie sobre mí. Suficientes pecados he tenido yo para cargar los propios míos, para estar llevando pecados de otros también. No, que se muera cada quien por su pecado. Yo voy a dar cuenta por mi pecado. No quiero dar por el suyo. Era una congregación grande y no le llamó la atención. Imagínese el pecado suyo. Digamos que solo cometemos 3 pecados al día. ¿Cuáles serán? Con lo que pienso. 1. Con lo que hablo. 2. Oigan, 2 clases de pecado al día. Óigame, al día. Vamos con el número 3. Con mis actitudes. 3. Ahora multiplíquelos en 365 días que tiene el año. ¿Cuántos pecados? Solo esos 3. Sin mencionar pleitos, celos, envidia, contienda, disensiones, herejías, que la Biblia dice y la Biblia no ha dicho nada. Imagínense, solo hablé de 3 pecados. Multiplíquelo en 365 días del año. Y yo voy a cargar todos esos pecados suyos en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10, 20, 70 años que usted viva. Y yo no le digo nada. ¿Cuánto pecado me voy a llevar conmigo? Los suyos de todos los años, por no haberle dicho la verdad. No quiero ni un pecado suyo. No va a llevar esa película a su casa. Ese no es Jesús. Y que no le guste.
Y si a usted le gusta, le voy a arrastrar a su mamacita. Y la voy a hacer con machete así, picada. Y le tomamos video porque ahí está la cámara. Y el otro año usted dice, ay, qué bonito, yo lo quiero ver cómo Arzú mató a mi mamá. Me gusta la pasión de Cristo, me gusta cómo matar. Si te gusta eso, dame tu mami. Y yo le voy a hacer así y te va a gustar verla también. Satanás nos está tomando el pelo y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Si no te gustaría ver que yo pico a tu madre, te gustaría estar viendo al Salvador cada rato como lo escarnecen. Yo no quiero saber eso. Yo no quiero saber eso. Yo no quiero saber eso. Si es que tienen conciencia, se las voy a mover de lugar. ¿Qué hubiera sido tu mamá que le hubieran hecho eso a tu papá, un ser querido, un hijo? ¿Te gustaría estarlo viendo cada rato? No. ¿Y entonces por qué te gusta ver a Cristo? Ese no es Cristo. No vine a traer paz, sino contienda. Eso dijo el Señor. Los evangélicos mentirosos que aman la mentira. ¿Usted cree que usted no ama la mentira con la película? Mentiroso. ¿Ah? Aman la mentira. Aman lo que es Hollywood. Aman la pasión de ese desgraciado Cristo homosexual que sale ahí haciendo el papel de mi Mesías, de mi Salvador. Aman la mentira. Todo aquel que ama la mentira estará fuera. ¿Y qué dice? Mateo 13, sacará de su reino. ¿De dónde? ¡De la iglesia! Yo no vengo aquí a agradarle a usted. Ay, porque yo estoy hablando bonito, me voy con él. Hay dos él, el diablo y Dios. ¿Con cuál de los dos?